Ajá, así lo quería grabar. Así lo quería grabar. Ey, una hueso, una hueso, que se anda el cuadrito. Y cuando vio la cámara, tú sabes, dije que se quitó la vaina y los botones. Se quitó los botones. Y me lo botoné de uno. Maifel, ¿y esa mascarilla, Maifel? Eso es de lo que viene nuevo en el canal, esperen ese video. Ya ustedes saben. ¿Qué es lo que ustedes estaban hablando? Yo lo escuché como hablando como de que tiene miedo que es Randonautica. ¿Qué es lo que pasa con Randonautica? Del diablo. Eso se puede decir ahora en cámara, ¿oíste? Y hay que hacer una segunda parte. Yo lo voy a hacer segunda parte, no de eso. Tiene que ser los 100 comentarios y yo lo voy a consultar. ¿Pero 100 comentarios? Va por 150 comentarios diciendo que quiero segunda parte. 100 comentarios diciendo que queremos la segunda parte, ¿no? Eso es lo que dicen, 200 comentarios diciendo que quiero la segunda. ¿Tú lo viste? Yo me estaba haciendo con esa vaina, loco. Así, como que se lo metió. Tuve el niño que tenía cargado el tipo de imagen. Yo creo que ese fue el que pasó en el video. Yo lo vi allá, pero en el video. Se vive como con un niño, como que pasó. Yo vi una sombra, puede ser una ave que pasó corriendo. Eso fuera como un niño, loco. Yo lo vi bien en el video y eso parece un niño. Siempre me levanto tarde, me levanto tempranísimo. Yo me levanté temprano, yo lo dormí, loco, anoche. Yo estaba raro, compadre, a mí me jalaron los pies y de todo. Y este me llamó temprano, como a las 5 de la mañana. Dije, loco, que si yo tuve pesadilla y vaina. Fue eso. Es que me acosté pensando en esa vaina, loco, tuve esa pesadilla con eso. Me llamaste y que él no se acuerda. Yo dije, yo no me acuerdo, loco. Yo me levanté así sonámbulo y me llamó y de todo sonámbulo, oye. Estaba raro, loco, yo no he subido eso. En verdad, esa vaina, eso es como medio satánico, loco. Eso es satánico. Ahí se practica brujería, eso era una... Ahí estaba esa gente, eso como practicando brujería, loco. Eso igual con una vaina que hay, una aplicación, yo creo que en internet, y que, ¿cómo que se llama? Dice que Pedro responde. Pedro responde. No, no, pero Pedro responde, eso no es menos fuerte. Es menos fuerte, pero es por cuando ahí. Cuando la botica es más satánico. Y eso te responde de verdad la vaina, loco. Yo le decía, ¿de qué color soy el pantaloncillo? Y me decía azul. Y ese niño que nos apareció ya, me jaló los pies a mí anoche, loco. Yo sentí una mano. Ay, chiquita, bobo, mi gente. Empezó a llover, empezó a cayó la lluvia, echa para atrás. ¿Tú tienes miedo al agua? Oh, no, que estoy loco, como cuando mojar los tenis. ¿Y a ti qué te pasó, gordo? Vamos a contar la historia, cuenta tu historia, ¿qué te pasó anoche? Yo lo que tuve es pesadilla, tú. ¿Y cómo que tú no te acuerdas de que anoche tú me llamaste como a las 5 de la mañana, loco? Eso está raro, compadre. ¿Qué fue lo que te pasó anoche que tú me llamaste y tú no te acuerdas, loco? Y tú me llamaste y te enseñé la llamada y de todo, loco. No, loco, y tú estabas hablando raro, mano. Yo te voy a llamar para preguntarte algo que me pasó en el sueño mismo. Mira, desde que empezamos a hablar de eso empezó a llover, loco. Te estoy diciendo, esto está raro, loco. Esto está raro, yo no quiero seguir hablando de eso. Eso fue porque me acosté pensando. Ese niño me jaló los pies a mí, loco. A Wilson también le pasó algo. ¿Qué fue lo que te pasó, Wilson? Cuéntale a la gente. Compadre, yo le recomiendo que no jodas mucho con eso, porque eso puede ser peligroso. Que soñé con la foto esa. Era como un demonio, loco. Estaba como en el infierno. Y ese era el hijo del diablo y el diablo que estaban allá, loco. Tengo pila de miedo, loco, ese nombre pila de miedo. También, yo no sabía, en el video se vio, loco, ese tabaco estaba prendido y había alguien fumando, loco, ese tabaco. No, y ya saben, estaba preso, ¿no? Ahí estaban degollando algo, eso era algo satánico, loco. Y esa gente, yo creo que se desembalaron cuando nos vieron nosotros llegar por la cámara. Pero la suerte es que uno va con Dios siempre, por eso fue que se embalan, dijeron, ahí vienen los hijos de Dios. Yo no pude ver cuando... Pero... Yo no me voy, cuando me enseñaron ese video en la noche, a mí yo no puedo dormir pensando en el chamaquito que yo vi. Yo lo vi, loco, en el video, yo no pude, ese chamaquito me jaló los pies a mí, loco. El loco fue que cuando estaba en el momento y yo estaba concentrado grabándote a ti, pero de repente hubo que pasó y se vio como algo negro y yo como, pues se vio, coño, pasó una águila volando, un tracicurso, una paloma, pasó una paloma. Yo pensé que era el gato que estaba voceando, en una yo pensé, como había un gato hablando, yo pensé que era el gato, pero después yo le di zoom al video, loco, era como una gente. Como un niño. Como un niño, ¿y qué hace un niño por ahí, loco? Y no lo vimos cuando nos acercamos. Sí, fue como que apareció y de repente se desapareció de la nada, loco. Eso está raro. Y mira hoy, como uno amanece, no pudo dormir anoche, loco. Y mira que yo me olvidé de eso, loco. Yo me olvidé por completo. Y en la noche, loco, cuando yo me quedé dando pies, yo no pude dormir, loco. Porque tú sabes que cuando tú te pasa algo y tú piensas mucho en esa vaina, tú sueñas con eso. Entonces yo creo que fue por eso. Mira, de que empezamos a hablar de eso, cayó un aguacero, mi gente, miren, feo, ya ustedes saben. De que empezamos a hablar de lo que nos pasó anoche, a los tres. Y yo tengo miedo de hacer 24 horas bajo la lluvia, porque ahorita nos cae un rayo, oíste, por bregar con esa vaina que ayer lo hice. Pero que nosotros no le pusimos la mano a eso, nada más. Yo te voy a decir, si soñamos con eso y luego nos cae un rayo. Ah, verdad, que Wilson le puso la mano y Amarillo y yo topamos la moneda esa que yo me encontré por ahí abajo, que tenía como un ojo en el medio Illuminati.
una vaina Illuminati, algo así. Un pulpo Illuminati. Sí, loco. Ahí mi madre. No, pero... Valor, si estamos vivos, ya estamos aquí. Eso no, es, yo... Ahora, yo te voy a decir algo, yo... Si la gente lo quiere, yo me atrevo a tener valor para hacer la segunda parte, pero yo creo que voy a tener que ir a la iglesia, loco. Yo me atrevo, yo te estaba tomando el punto. Y llevan casi una agua bendita y una vaina, eso no empieza ahí. Botate esa vaina. Sí, vamos a tener que ir a la iglesia a buscar agua bendita y vaina, porque uno tiene que andar preparado, loco. Hay que llevar una Biblia para allá, para hacer eso vaina, loco. Nosotros vamos a hacer... ¿Tú has visto la película de este tipo? ¿Cómo que se llama, Que John Wick que la hace. Que él dice que saca demonio y vaina. Ya. Yo sé cuál es. Eso mismo. Por ahí es que va la película. Pero él tiene un nombre, eso vamos a hacer nosotros. Vamos a sacar esos espíritus de por estos lados. Bueno, mi gente, ya este video terminó aquí. Me hizo el oficial. Suscríbanse a mi canal. Porque ya yo estoy asustado. Estoy a punto de morir. Yo estoy asustado, loco. Un sueñito, tú estás a punto de morir. Yo lo que te apuesto a ti, que yo voy de nuevo para allá hoy y le desbarato esta guarida. Ah, que no. Yo voy contigo, pero me quedo abajo arriba, ¿verdad? Porque está lloviendo hasta allá abajo. Como que no, hasta abajo. Vamos, porque yo solo. Para que tú, creo que tú me pareces que tú vengas a inmigrar, para que tu presencia, como yo, voy a eliminar una vaina mal hecha. Porque eso no va a encontrar que Dios. Yo voy con Dios para allá. Mira, voy sin nada, sino con bendita, voy sin. Pues yo voy con Dios. A deshacerme de todo lo que no le gusta. No me atrevo. Vámonos. Tú me llamaste frío anoche, güey. Sí. Mi gente, yo me llamo anoche frío. Pues vámonos para que todo frío caliente, estaba sudando caliente. Anoche. Tu madre dice que va para allá. Él dice que va para allá, vamos a ver. Yo no voy, yo voy para allá. Vamos para allá. Y voy, y le vamos a desbaratar todo lo que hay ahí. Ya vamos en camino a la guarida de nuevo. Vamos a ver yo qué fue lo que nosotros encontramos. ¿Tienes miedo ahora? ¿Tienes miedo ahora? Algo, loco, que había una gente ahí, compadre, había una gente, loco. ¿Pero y qué hay con una gente? Una vaina. Una gente. Pues mira, otra gente aquí. Mira, ahí pasó una gente. Mira, otra gente ahí. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Yo debo un dinero y ya que me maten allá abajo, lo saben. Ya, lo saben, lo pagaste. Y ya no pago más guardia. Ey, ustedes no van para el cielo, señor. Pues es para el cielo que vamos. Ese es, los dueños de eso sí no van para allá. Los dueños de eso sí no van para allá. Yo voy con Dios hoy. Yo voy con Dios a desbaratar todo eso. Todo lo que sea de negativo lo voy a eliminar yo. Con Dios, valor es lo único que tiene. Ey, mira lo que en pleno video, mira lo que nos sale, mi gente. Una vaca. ¿Cómo fue? ¿Que tú no vas para allá? Un toro negro. Eso es raro y que pasó un toro por aquí, ¿eh? Loco, el que pasó ese toro, loco, yo estoy raro, ¿verdad? Loco, me duele el pecho, ¿verdad? De verdad, hablado del diablo, que duele el pecho, que vive el toro y que está todo el pecho. Mira, estoy nervioso, loco, mírame los pies, loco. Sí, ¿verdad, maestro? Toro, loco. Estoy mal, loco. Me duele, loco. ¡Loco! ¡El diablo! ¡El diablo! Para el video. Ahí, bobo, mi gente. Maestro, ¿y qué es lo que te pasó a ti? Maestro, como que está débil, loco. Eso fue la paja que hizo ayer. No, loco. No, después comimos bien ahorita, loco. A mí sí cayó. Se le pusieron labios blancos. Ah, pero me da tu voz raro eso, loco. Y estaba frío. Y como negro, loco. Ahora, tú no sos ya eso raro, mira. Uno de que iba a ir para allá, para esa vaina. Viene y no pasa que una vaca en la capital, un toro negro en la capital. Eso si fuera un campo, no te digo, pero aquí en la capital, mi gente, que tuvo una vaca por la calle. Eso se ve una vez al año. Eso fue cuando fuimos para el campo, eso hace 8 años ya. Claro, eso no se ve todos los días en la capital. Entonces cuando pasa esa vaina, viene más feliz de marea. Más feliz, ¿qué fue lo que tú sentiste, loco? Él tuvo como vaina y ya se mojó en el poloche, se le mojó el poloche cuando cayó en el piso allí. No, yo me di duro por ahí, en ese brazo, como lo tengo ahí, loco, pero... Yo vi como negro, loco. Se me metió la foto de ese santo, loco, en la cabeza. Yo no sé, loco, lo que me pasó. Eso es para que tú hagas, no puedes relajar con la vaina mala, ¿viste? Ahora, no, todo, ahora, yo no sé, todo le pasa a mi pendejo porque era yo que estaba retando. A mí era que tenía que pasarme porque yo fui que le hice la propuesta, ¿no? Yo no sé qué fue, loco. Pero el más paraguayo siempre le ha pasado peor. Ey, no mientes, yo estaba caminando normal, diciéndote que me duele el pecho. Y yo pensaba que era mentira, que sabía yo. Y de repente estoy en el piso y me levanto medio raro. Y digo, ¿y qué fue? ¿Cómo cuando yo me caí? Ni nada, ni me di cuenta, loco. Yo me di cuenta, yo pensaba que estaba relajando, porque dime tú, no estamos en chelcha, que vamos para allá, porque era de verdad está en cobra. Eso está raro, nosotros vamos a tener que ir para la iglesia hoy. No, y es que soltar esa vaina, hermano. Porque hoy, mira, hoy comí a las 12, comimos un picapollo del Joa. Promoción no pagada. Y comí, te acuerdas, me metí después dos panes con aguacate y una chocorrica. Ya, verdad. Que yo todavía estaba alto, loco, no es de hambre, loco, es que esa vaina está raro, loco. Estuvo raro, ¿verdad? Mira lo que nos pasó ahí. Y a ti anoche sonámbulo, loco. No, ya lo que
Vamos a levantar eso, vamos a levantar eso ya, lo que hay que hacer. Yo no sé, no, pero hay que llegar al fin de esto. Nosotros no podemos quedar así. Nosotros vamos a tener que ir de barato esa vaina. Echarle agua bendita y toda esa vaina. Sí, para que podamos salir de eso. Eso vamos a hacer en otro video. Vamos a esperar, no vamos a esperar un día así, que no vamos a esperar que el día esté así, feo, lloviendo. Vamos a esperar un día solioso, una mañana soleosa, y vamos a tirarnos para allá con agua bendita y una Biblia, hacer una oración y limpiar todo eso. Claro, acá toda esa vaina mala de ahí. Tengo una Biblia allí en la casa y vamos a reprender toda esa vaina porque eso está raro. Ya tú sabes. Pues nosotros no sé para qué hicimos ese video. Ya nosotros vamos a seguir inventando con eso, mi gente. Mi gente de Mayfield Oficial, suscríbanse al canal de Wilson Blatter, el canal mío. Amarillo HD. Y nada, mi gente, ya vamos a ver qué va a pasar de aquí para adelante. Vamos a ver si con Dios mediante mañana vamos y hacemos una limpieza y sacamos toda la cosa mala. Para ver si esa, malo, esa vaina no, ya vamos a ir para su casa. Ya vamos para este video aquí, mi gente. Ustedes saben, suscríbanse a mi canal. Hacemos vivo, loco. Ya tú sabes.